petición. ¿Has visto pasar a un niño por aquí? ¿Uno bajito? Sí, ese. ¿Atado de pies y manos? Ese. ¿Vestido como si viniera del futuro? Sí, claro, ese. Lo siento, no lo vi. No. ¡Maldición! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, soy Samba de Clorinda Formosa. Vengo del futuro. ¿El cabildo queda por acá? No. ¿Y vos cómo te llamas? Me dicen niña. Bienvenido a 1810. ¿1810? ¿Vamos al cabildo? Primero tengo que llevar un pedido de empanadas. ¿Se dice delivery acá también? No. ¿Y sabes si ya se inventaron los jueguitos electrónicos? Todavía creo que no. ¿Y la gaseosa? No. ¿Y la tele? Tampoco. ¿Y qué hacen los chicos acá? Comemos dulce de leche y chocolate. Ah, está bueno el pasado. ¿Me convidas otra empanada? No. Falta mucho. Dejamos las empanadas en la pulpería y después vamos al cabildo. ¿Qué es una pulpería? Es un lugar donde los grandes se juntan a conversar, juegan a las cartas, y toman bebidas fuertes. ¿Y queda muy lejos? Pasando el barrio del tambor. ¿Por qué se llama el tambor? Porque acá viven los negros libertos y les gusta tocar el tambor. ¿Y qué es liberto? Libres. Hay negros que son esclavos y negros que son libres. Si sos esclavo, te puedes comprar tu libertad. O si tu amo quiere, te puede dejar ser libre. ¿Y entonces vos sos esclava? No, yo soy libre. Mi papá nació en África. Cuando era muy chico, llegaron a su pueblo unos cazadores de esclavos que lo capturaron y lo tomaron prisionero. Después hicieron un viaje muy largo en barco donde pasó hambre y frío. Por la falta de comida y las enfermedades, moría uno de cada cinco prisioneros. Al llegar a Buenos Aires, lo vendieron como esclavo. Entonces, su amo lo llevó a una panadería donde trabajó muchos años. Hasta que un buen día, conoció a mi mamá, que fue a comprar pan. Y se enamoraron a primera vista. Como ella era liberta, yo nací libre. ¿Y a tu papá le dieron la libertad? No, sigue siendo esclavo. Su amo lo podría liberar, pero eso pasa muy pocas veces. ¿Y ellos quiénes son? Los hijos papá venimos a contarles nuestra historia. Tenemos nuestras costumbres, nuestra propia religión. Somos hijos de esta tierra, nacimos bajo este sol. Hablamos en nuestra lengua, cantamos nuestras canciones, resistimos la conquista del hombre blanco español. Somos hijos de estas tierras, nacimos bajo este sol. Vivimos en tolderías afuera de la ciudad, cultivamos nuestros campos y regamos nuestra flor. Somos hijos de estas tierras, nacimos bajo este sol. En el mercado porteño vendemos plumas y sal. Tenemos ponchos de lana, elija usted de color. Somos hijos de esta tierra, nacimos bajo este sol. Llegamos. Pulpero, traigo el pedido. Pulpero, el pedido. Sí. Pulpero, tráigame una chocolatada bien fuerte. Servido. Sí. ¿Por qué te perseguían los soldados? Parece que no quieren que se sepa que España está en manos de los franceses. ¡España en manos de los franceses! ¡Atrápenlo! ¡Que no escape! ¡Ay! Thank you.
Aún nadie debe enterarse que España ha caído. Si esas noticias llegan al virreinato, puede ocurrir lo peor. ¿Verdad, funcionario? Sí, señor virrey. Si la gente se entera, perdería poder, ya que usted aquí es el representante del rey. El máximo representante del rey de España. Que está prisionero. Sí, que está prisionero. ¿Alguien además de usted y yo conoce las nuevas noticias? Tan solo un niño, pero es inofensivo. Nos haremos cargo de él. Bien, nadie debe saber nada. ¡España es invencible! ¿Este es el niño inofensivo? Sí, virrey. ¡A él! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Que no escape! Indio, ¿ha visto pasar a dos niños por aquí? ¿El niño va vestido como si viniera del futuro? Sí. ¿Y ella parecía ser más inteligente que él? Pues sí, claro. Sí, definitivamente. Sí, seguro. ¡Se fueron por allá! ¡Vamos! ¡Vamos al cabildo! ¿Es muy lejos? No, ya llegamos. ¡Oh! Tengo que encontrar la forma de entrar para volver a mi casa. Debes extrañar a tu familia. Sí. ¿No te quedó otra empanada? ¡No! Debo formar una junta. No, prisionero. Cabildo abierto. Continuará. ¡San Martín, mi autógrafo! Ahora no, Samba. ¡Por favor, San Martín! ¡Me prometiste! Está bien, pero primero cuéntame lo que aprendiste hoy. Bueno, en 1808 los franceses invadieron España y capturaron al rey Fernando VII. Ajá. Napoleón Bonaparte era el emperador de Francia y estaba medio loco. Bueno, eso dicen sus enemigos, pero exageran un poco. Sí. En 1810, los franceses conquistaron toda España. Y San Martín, o sea usted, peleaba con los españoles contra Napoleón. Efectivamente. ¿Cuándo iba a volver a Buenos Aires, San Martín? En 1812. Aún faltaban 2 años. Ah, bueno. Resulta que cuando las noticias llegaron a Buenos Aires, el virrey Cisneros no quería que se supiese. ¿Por qué? Tenía miedo de lo que podía pasar. ¿Y qué es lo que iba a pasar? No sé. Eso lo voy a saber en los próximos capítulos. Claro. ¿Y qué más aprendiste hoy, Samba? Que había esclavos, gente que no tenía libertad. Y también estaban los indios pampas, que eran independientes y viajaban a Buenos Aires a comerciar. Muy bien, Samba. Sí que eres observador. Aquí tienes tu merecido autógrafo. ¡Fua! ¿Y usted aprendió algo hoy, San Martín? Sí, que me gusta la música de tu época, Samba.